Godzilla. King Kong. Bien. Gremlin. Drácula. Drácula. Frankenstein. Nombre de un dulce típico de Perú. Tiempo. Madre mía. Bueno, venga, habrá que empezar algo, ¿no? Habrá que empezar. Godzilla es japonés, pero en Perú también tienen ahí cosas japonesas. Pero Godzilla, ¿no? Puede sonar algo con sí, por Gremlin. Pues bien. ¿Quitamos Gremlin? No sé. Quitamos Gremlin. No, venga, no, quita Gremlin. Venga, quitamos Gremlin. Pero... Continúa. Un Drácula, ponme un Drácula. A mí el Drácula me suena bien. Es el helado, sí, pero de dulce típico, de aquí de España. ¿Quitamos King Kong o qué? Venga, pues quita King Kong. Venga, quita King Kong. Quita King Kong. Venga. Lo sabía, colega. Bien quitado. ¿No habéis estado en Perú comiendo dulces? No. El alfajor King Kong tiene este nombre desde 1933, cuando se estrenó la película King Kong. La gente empezó a llamarlo así básicamente por su gran tamaño. Y se trata de un gran alfajor de medio kilo o kilo, relleno de varias capas de mermelada, manjar blanco, que es crema de canela y limón, y otras cremas. Dios. Un King Kong a estas horas. Rico. Sí. Bueno.